noches, señoras y señores. Ya están los muchachos atados. Comienza nuestro programa de bajo el horario de protección al nono. Nono, ¿estás contento? Hay que volver al apio, muchacho. Ya hace su aparición la primer gatita. Bueno, turco, bueno, quieto. El turco se quiere tirar del techo, no importa. ¡Átenlo! Sandrita, ¿cómo estás? Hola. ¿Por qué de negro? Porque estoy de luto. ¿Otro más? Sí. ¿Otro más? Uh-huh. ¿Y cómo fue? Lo arañé. ¿Dónde? Bueno, no digas nada. ¡Qué terrible! Me dan chucho. Bueno, contame, ¿por qué estás tan alterada? ¿Algún problema tuviste? Sí, lo que pasa es que tuve un problema con el coreógrafo anterior. ¿Con el que estaba antes? Con el que estaba ¿Pero antes. ¿Por qué? Si era bueno, simpático, los muchachos te quieren. ¿Viste a los muchachos del equipo cómo te abrazan, cómo te, sí, te hacen sentir? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Pero los cameraman, yo vi que te abrazan, que te dan ese calor de hogar que vos necesitás. ¿O no? ¿O no sentí que los muchachos, viste, te hacen sentir lo mejor de su cariño? Sí, pero el coreógrafo no. ¿El coreógrafo? ¿Por qué el coreógrafo Porque no? Porque era tan uranio. Mira, más que uranio, yo creo que era plutonio. Bueno, bueno, bueno. La otra. Se ríe. Yo le digo que hay uno ya que se murió ahí. Te gusta, ¿eh? Te gusta esta gata, ¿no? Bueno, vos vas a tener tu gato propio. Yo te lo aseguro. Ahí hay como uno, dos, tres, cuatro. Hay siete gatos y medio. Hay ocho, ¿eh? Pero son berretas. ¿Son berretas? ¿Cómo no? Bueno, bueno, bueno. A ver. ¿Qué tenés para hoy? A ver. Hoy estoy mimosa. Bueno, yo también, así sí, que mira. Bueno, haceme con el dedito así, así. No, para. ¿Dónde? Acá en la espalda. Ah, bueno. ¿Lo ves? Sí, ¿qué hay? ¿Lo ves? Se me para la cola. ¿Cómo? Se me para la cola. Ah, como a los gatos. Claro. Así que si te hacen así en la nuca, ¿se te para la cola? Sí, se me para. Haceme acá la garganta. No. Currumau. 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 Voy y vengo. Miau. Cuando salgo a barrer la vereda, podrida de estos perros ya. Si tienen perro, mejor que lo domestiquen. Pero parece que hubiera perro y canguro por acá y de todo. Asco, ah, me da tanto asco que un día de esto me voy a mudar a Palermo Chico. Hola. Hola. ¿Qué tal, chica? ¿A dónde van? A un velorio. ¿A un velorio? A un velorio, sí. ¿Qué, se murió algún amigo de ustedes? No, vamos a darle el pésame a la viuda. ¿No ves que estamos de luto? Ah, sí. ¿Y dónde lo verán? ¿En un cabaret? ¡No! Ya la pago porque es mío. ¡Es mío! ¡Ya es mío! ¡Dios mío!
porquería, basura, mundicia, degenerado. ¡Degenerado! ¡Respeten a una mujer! ¿Qué le pasó? Ay, Tota, un degenerado allí con acento extranjero me dijo: oye, vieja cabrona, ¿no quieres posar para una foto desnuda? Tota, posar yo desnuda, yo me muero, Tota. ¿Cuándo seré una mujer de la tercera edad y que no me codicen las carnes? Tota, ¿usted posaría desnuda? Diga. ¿Yo posé desnuda? Tota, sí. ¿De verdad que posó desnuda? Mire, yo me acuerdo que debía 3 cuotas de la Piedad. 5 de la Filipina. Y 2 del Coloso, ¿se acuerda del Coloso? Sí. Mi marido estaba enfermo. Había que... La hernia, ¿se acuerda la hernia? ¿Qué hernia tenía ese hombre? En serio, parecía que llevaba, no sé... Una gaita. Una gaita con los 2 gaiteros, mira. Y yo tenía que pagar. Me vi acosada por los hombres que me decían cosas, las proposiciones que me hacían. Y posé para un almanaque, vio, para... Como desnuda. Pero la pose, ¿cómo era, más o menos? Como Marilyn, así. Pero era para un almanaque de alguna casa particular, más o menos. No, no, empresa. Para una carnicería y para un gallego. Una carnicería. Mire, yo me acuerdo, yo era joven, pero ¿qué va a hacer? Tota, usted siempre. Uno hace joven. Cosas que a veces no quiere hacer y sí. Tienes que hacer. Bueno, mire. Mientras todo sea con honradez de cuerpo. Porque usted posó y nada más que posar. ¿Nada más? La mundicia no la hizo, ¿no? No, ¿está loca? No. ¿Qué se cree? Bueno. Bien que me querían atropellar a mí. Porque dicen que para desinhibirlas le dan a tomar. Y después una no sabe lo que hace. No, a mí me dieron de comer. Ah. Me trajeron una fuente de ravioles con osobuco. Me comí todo. Ahora cuando vinieron con el vino dije no. No, está bien. No, no. Claro. Vicio no. Comer sí, pero esto de chupetearme el vino no. No, muy bien. Porque yo le digo la verdad, ¿no? Sí. Tomada soy. Ah. Ay, sí. Usted se pone sé. Alegre. No, ay, me enganché acá. Sí. No sé lo que hago. No sé lo que hago. No sé, pierdo la noción del tiempo y la distancia. Tota, porque usted es alegre, no lo hace con maldad. No. No. A veces se pone media degenerada, pero no hace así como un aire de loca. Porque me sale la cosa de adentro y no lo puedo evitar. Y es la herencia turca e italiana que tiene. Es así. Es Tota, tesoro, ¿qué hizo el 25 de mayo? ¿Lo festejó? Hice locro. ¿Locro? Locro, lo de Armando y Rosita. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, bailamos, cantamos. Nosotras bailamos el pericón en casa. ¿Ah, sí? Sí. Mi marido de gaucho, como Juan Moreira. Y el cholo. El cholo, mi hijo mayor. Sí. Mire, con el chiripá como Gardel, con rosetones. Sí. Ay, sí. El cholo se parece mucho al Zorzal, lo que nunca se ríe porque tiene todos los dientes podridos. Pero le tiene terror al dentista. A mí me meten el torno hasta donde quieran y a mí nada, pero los hombres son cobardes, Tota, cobardes. Tiene razón. Sí. Nosotros después del locro hicimos paso doble, bailamos todo el disco de Enrique de Rodríguez. Tra-ra-ra-ra, la 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 la. La 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 de Budapest, la rarina. Ay, qué lindo, eran otros tiempos. Pusimos disco de Canaro, los de Washington tango. Bertolín. ¿Sabes? De Sánchez Reynoso y la Santa Paula Serenade. A mí me gustaban mucho los Lecuona Cuban Boy. Ay, qué lindo. Óyeme, cachita, baila la rumbita. Ay, qué lindo, miren, me broté de, toda. De Antonio Tormo. Ay, sí. Ay, qué
Esta noche que hay baile en el rancho, la cambicha, todo de la última onda. Porque tenían sentido esas letras. Después vino mi nene, el Cholo, el más chiquito, que se llama como usted, Cholito, ¿no? El Cholito, sí. Me vino con un disco de Cure. ¿De quién? Cure, uno dice, te chuparé la sangre, ¿qué es eso? ¿Sabe qué pasa? Matame a canillazo, gritaba. ¿Sabe qué pasa? Esos chicos han leído Los amores de una princesa rusa. Entonces les vienen ideas. ¿Qué es eso? Mire. Es un libro... Perdóneme, yo de Héctor Bates no me saca. No, Tota, hay que leer todo. Blanca del Prado, con Coire, con toda esa gente. Yo me entretenía. Ahora no me venga con literatura de degenerados porque yo no. No, pero hay que leer de todo. Yo nunca leí. Hay que conocer el bien y el mal, Tota. Usted sabe discernir la mundicia para este lado y la bienaventuranza para este lado. ¡Ay! Mire, mire quién viene ahí. ¿Quién es? Mire, quién es. Qué lindo guacho. Perdón, buenas tardes, ¿no? Estoy buscando la casa del hombre de los discos. No sé si... ¿De qué hombre? El Marafiotti, Mochín. Ah, Mochín, no vive acá en Méndez Andes. Sí. Ah, acá la vuelta. Acá la vuelta. En aquel conventillo que hay allá. No creo que... No, querida, enfrente. Sí. Enfrente del conventillo. Mochín vive enfrente. Bueno, el Marafiotti pasó... Es hombre de dinero, pasó, ¿no? Pasó la brava, Tota. No me lo va a decir a mí que... Yo tuve que ver con él en una época que yo era soltera. ¿Sí? Perdón. No se va. No, te agradezco mucho, pero yo tengo que mirar. ¿Sabe quién es, no? Sí, cómo no lo voy a saber. No, si tiene olor a esquina de tango. Bueno. Tiene olor a portón. Tiene olor a paredón. ¿Pero cómo me dice que tengo olor, señora? Por favor. Porque tiene perfume de tango. Ah, bueno, eso es otra cosa. Perfume es una cosa, pero olor es otra. Total, es lindo, un portón usado. Es lindo. Es lindo el sol. Perdón. ¿Qué? Déjeme... ¡Ay, salga de acá! Yo te la conozco. ¡Cállese, sí! Yo la vi. Señora, ¿no es usted la que salió así en un póster, en un almanaque? ¡No! En el taller mecánico donde me atiendo no está su foto, señora. Claro que la vi. No, es muy parecida a mí. No soy yo. ¡Ah, caramba! Yo hubiese dicho que era usted, mire. No, la señora no. Sin ropa, sí. No, mire, la señora será dejada, sucia. No. Abandonada para su cuerpo. Pero ella es incapaz de hacer una mundicia así saliendo en foto. Discúlpeme. Me está ofendiendo. Es mi amiga y usted se debe al público. Yo, claro. Como mujer y como argentina se lo digo. No, lo digo porque andan vendiendo. Tiene razón. Andan vendiendo fotos y libros con... De gente que es como malabarista, con la cabeza para abajo, otro para arriba. Sí. Yo no tomaría mate con esa gente. No. Hace bien, señor, hace bien. Bueno, muchas gracias. ¡No se vaya! ¡Venga! No me agarre así, señor. Es una cosa, Silvio. Yo lo escucho toda la mañana por Radio Splendid. Muchas gracias, señora. Muy amable. Me gusta la música que pasa. Me encanta. Me pone... ¿Cómo la pone? Tan romántica, tan... ¿Le gustan los boleros? ¿Eh? ¿Le gustan los boleros? Me encantan los boleros. Sí, ¿qué bolero, por ejemplo? No sé, quémame la trompa. Bésame los ojos. Bueno, enciéndeme tú. No, quémame los ojos. Quémame los ojos. Los ojos, no los ojos. ¿Rosame qué? Rosame la raya. Ah. Silvio. Sí. Silvio William. Porque usted se llama William. ¿Cómo sabe? Ah, todo se sabe en la viña del señor. Se ve que usted es la revista. Sí, mi nombre es William Silvio Soldán. Si lo habré escuchado con Telma. ¿Telma y William? No, por favor. Eso es del siglo pasado, querida. No se nos vaya, no sea arisco. No soy arisco, pero tengo que hacer. Usted se debe al público, soldado. Usted era un muerto de hambre. No, el público lo hizo. Usted no tiene ningún derecho a agredirme. Usted no, yo no lo agredí. Yo me debo al público, yo con el público soy respetuoso. Diga la verdad. No, de verdad. Usted era un muerto de hambre. No. Yo era un hombre de condición humilde, pero no muerto de hambre, caramba. No. Es muy dura la señora. Bueno, quiero decir, no soy dura. Es muy dura la señora. No soy dura. Tres hervores, por lo menos. Escúcheme. ¿Qué le quieres decir? ¿Gallina vieja? No, señor. No, porque lo agarro del llavero y lo revoleo. No le doy con los huevos por no romperlo. Con el precio que tiene. Escúcheme una cosa. Sí. A propósito de gallina. ¿Qué orquesta le gusta más? Y hay muchas orquestas que me gustan mucho. ¿En serio? Sí. A mí me gusta la orquesta de Fresedo. ¿Fresedo le gusta? Fresedo tiene una gran orquesta. Cuando cantaba Roberto Ray. Roberto Ray. Osvaldo Cordó, Pacheco. Qué lindo.
Ruiz. Ruiz. Exacto. Hugo Marcel, que debutó. Marcel, que debutó, era chiquilín, pantalones cortos tenía. ¿Eh? Se llamaba Marcelino. ¿No sería lindo que pudiésemos ir al programa ese que le dicen tantas palabras que tenga a la de los chicos, la de los domingos? No, pero no creo que ustedes que hablen con la chavales. Porque es para chicos de colegio. No importa, no importa. Una siempre tiene 5 años en el corazón. Sí. Háganos un juego. ¿Cómo voy a hacer en la calle un juego, señora? Por favor. Que se debe al público. Se lo digo como mujer y como argentina, no como mujer objeto. Yo no soy mujer objeto. ¿Qué? No es mujer objeto. Mujer objeto. Ob. 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 Objeto. Bueno, objeto. No, no. Ob. Bueno, está bien, usted me entendió. Háganos los juegos. ¿Cómo voy a hacer un juego? Sí, a ver. No se haga rogar. Sí, no hay nadie. Bueno, no hay lo, ¿lo van a hacer bien? Sí. Ay, me da una emoción. Total, yo estoy toda mojada. ¿El 3 para ganar? ¿Eh? El 3 para ganar. Bueno. No me mira así, por Dios, que me conmueve. No, no sé. En serio. Yo lo miro y se pone loco. No diga el 3 para ganar. Diga el 9 para ganar, así no lo echa Romay. Bueno, bueno, bueno. Se gana 3 veces, 3 por 3, 9. ¡Claro! ¡Ay, cómo! En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, por 100 puntos cada respuesta correcta, nombre de frutas y hortalizas. Comenzando ya. Manana. Toronja. Bergamota. Quinoto. Zanahoria. ¿Cómo zanahoria? La zanahoria es usted, querida. Hortaliza. Ah, perdón. Y hortaliza también. Repollo. Está bien. Tubárculo. ¿Qué? Y bueno, ahí entran muchos. Me lo sacó de la boca. Lo iba a decir yo. Me sacó el tubérculo de la boca. Mire, le juro. Me abandono porque me agarré una tanga. Ay, ¿por qué no nos enseña a bailar el tango? ¿Cómo lo voy a hacer a bailar el tango en la calle? Primero un entretenimiento, no bailar el tango. Yo no estoy acá para esas cosas. Bueno, siempre poniendo impedimento. ¡Gladys! ¿Quién es? ¡Con el fonógrafo! Bien preparado, ¿verdad? Tota, que soy un hombre serio, Tota. Usted me está apretando en la calle, Tota. Gracias, me emocionó. ¡Ay, suélteme! Lo que pretendo hacer hace una hora, soltarla. No sé, porque usted es muy bravo. Usted va a buscar a la novia a los jardines de infantes, me dijo. ¿Cómo me dice eso? Señora, por favor, soy un hombre serio. Un hombre serio. Bien loco que es usted. No, 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 no. Cuidado, ya usted me está agrediendo, ¿eh? Cuando se case, ¿dónde va a pasar la nueve bien? ¿Alita al par? No, 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 ¿cómo me dices semejante barbaridad? ¿Cuál es la Islandia? No. ¿Mocosero? No. ¿Sos un mocosero? Sí. Señora. Saldán, creo, sí. Querido. Ya, ¿se tiene de ir? Se ha colmado mi tiempo, ¿verdad? Y bueno, mi paciencia también. Gracias. No, al contrario. Dele un beso. Pero, ¿no es usted la de la foto? No soy yo. Bueno, adiós. Que le vaya bien. Adiós. Usted se fijó, ¿no? ¿Qué? Cuando bailaba. Sí. Me desnudó con la mirada. Mire, Tota, usted la desnudó con la mirada y a mí me hizo sentir. ¿Qué? Que tenía 15 años. Vestidas, hay necesidad de mostrarlas tan desnuditas. Bueno, la mostramos vestida, con su aré, con esa ropa tan linda. A ver, ¿qué pasa con la próxima bata? Thank you.
eso de agárrenme de la mano. Agárrense de la mano. Vamos, ¿eh? Bandidos. Hola, George. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cómo me ves? No sé, te noto los ojos hinchados un poco. Los ojos están aquí. No sé, pero me pareció verte con los párpados un poco caídos. ¿Qué es eso? No, no puede ser. Perdón, ¿cuánto medís vos? 1,75. Te voy a presentar a un amigo mío que mide 2 metros y... 2,5 metros. La altura se mide así, Jorge. Ya sé, pero lo que pasa es que como está enfermo y está acostado, lo mido así. Claro, vos lo ves como vos querés. Es un cacho de tipo... 2 metros. 2 metros. Bueno, yo quiero hacer una cosa. ¿Es alto y listo? Mira, te voy a contar. Es una historia bastante rara. El papá y la mamá, cuando se casaron, fueron de luna de miel a Carlos Paz. Entonces, papá paró en mitad del camino y dice, ¿te parece bien que hagamos un alto en el camino? ¿Y entonces? Pararon y hicieron un alto. ¿Te gustó? ¡No es fino! ¿Cómo me ves el... Te veo bien, te veo rozagante. ¿Querés que te dé una fórmula? A ver. Todas las mañanas, 2 pomelos. Te lo trato. Para. ¿Cómo es todas las mañanas? ¿Qué? 2 pomelos todas las mañanas. ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas. ¿Y te lo tragas entero? No, Jorge, los exprimo yo misma. ¿Ah, los exprimí vos misma? Sí. Cuando necesites una mano, avísame, ¿eh? Bueno. ¿Qué tal? Hola. Bueno, calla boca. ¿O sabés que ahí tenés un admirador? ¿Ah, sí? ¿Me dice que aplaude con las orejas? Ay, Jorge. ¿Qué? No sabe cuánto lo admiro. ¿Me admiras mucho? Ay, muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿por qué? Ay, porque tiene esa voz tan linda, tan dulce. ¿Cómo hace para cuidarla? Y bueno, yo todas las mañanas agarro un huevo. Agarro un huevo. Sí. Le hago un agujerito en una punta y un agujerito en la otra. Y... me lo mando. Y eso me limpia bien el garguero. Ay, qué buen método. Como Rocky. Sí, como Rocky. ¿Te acordás que Rocky agarraba y lo rompía? Claro. Que lo tomaba. Qué buen método. Yo no. Yo le hago un agujerito y me mando. No, es bueno, pero a veces tiene sus inconvenientes. Ah, sí. Ayer, por ejemplo, agarré un huevo. Dice, un agujerito de un lado y otro del otro. Empecé como media hora. Por ahí lo sacudo bien. Apareció el pollito y me dijo, o por el piquito o por la colita. Yo también. Adelante. Permiso. ¿Cómo le va? Llegaste justo. No me digas que me va a pagar. No, no te voy a pagar nada. ¿Sabes cuánto me debe? $38,000 ya. Por lo menos. ¿Se acuerda cuando Severino Varela le hizo en 1944 el gol a River de cabeza? Sí. El de la boina, dijo, ¡no! Dijo usted, anda a comprar champán, whisky, vino, canapés, sándwiches, todo ¿sí? eso, sí. De ese día que no me paga. Bueno, no seas materialista, por favor, ¿sabes lo que tengo? ¿Qué? Los hombros durísimos. ¿No te animás a hacerme un masajito y ablandarme los hombros? Como no, yo soy diplomado. Oh. ¿Diplomado? ¿Y sí. diploma? ¿El diploma? Sí. ¿Dónde lo tenés? El diploma lo tengo colgado en mi casa en la pared. ¿Dónde quiere que me lo cuelgue acá? Ay, entonces... Bueno, ¿qué necesitas para hacerme el un poco de talco? Ah, no. Polvo tengo. Y bueno, lo echamos igual. Baje así. Usted... Sí, entréguese al masaje oriental que le hago yo. Decime, ¿dónde te diplomaste vos? ¿Qué? ¿Dónde te diplomaste? Yo me diplomé en el 60. Ah,
Me parecía. Ay, qué divino, pero vos sos un especialista en ablandar hombros. ¿Y usted es especialista en ablandar hombres? Ay. ¿Qué siente? No, que me estás ablandando los hombros. Sí, no, pero... ¿Y vos qué sentís? Que le estoy arreglando la columna también. ¡Ay, qué divino! Mira acá los trapecios. No, ¿sabés qué estoy sintiendo? ¿Qué? Que no. Que tenés una colonia divina. ¿Qué es? Es trato francés. ¿Qué? Es trato francés. Es preferible el trato francés que a la colonia inglesa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la colonia inglesa huele a invasión. ¿Te gustó, Nefino? Sí, sos tan mimosoto. Ay, te quiero decir una cosita ahora que estamos en la intimidad. ¿Sabes por qué me gustas tanto vos? ¿Por qué? Pues sos tan prolijito, tan limpito. Ah, sí, yo me baño todos los días. No, ¿y cómo te bañas todos los días? Y primero enjabón a los azulejos y después hago así. Porque mi baño es muy chiquito. Es de uno por uno mi baño. ¿Sí? Sí, sí, entra la ducha y yo nada más. Bueno. ¿Qué sientes? ¿No se siente más relajada? No, estoy enojada porque... No, no te relajes más. Estoy enojada con vos porque me hablaste de que te pague y yo no tengo. ¿Por qué? ¿Por qué sos tan materialista? ¿Por qué? A ver, decime por qué sos tan materialista. Yo me voy a enojar un día con vos y me voy a enojar en serio. Bueno. No se enoje conmigo. Es que yo quiero cobrar también. No vas a cobrar nada. Te voy a contar una historia muy linda. Ya sé, soñó conmigo. Soñé contigo. No sabía. Y cada vez que yo quiero cobrar, usted me dice que soñó conmigo. Esta vez es cierto. Anoche soñé contigo. Soñé que tú eras un angelito que venías con las alitas así volando hacia mí. ¿En serio? Sí. ¿Y debajo de las alitas no vio si tenía dos turbinas? No. No. Eras un angelito con las alitas y con la aureolita. ¿Con la aureola? ¿Con sí, el coso acá? ¡Ay, qué lindo! Ahí. ¡Me emociona eso! ¿Y usted también era un angelito? No, yo era una diablita con los cuernitos así. ¿En serio? Sí. ¿Es verdad que era diablita? Era diablita. ¿Por qué no me muestra la colita a ver si es verdad que era? Colita. Porque la diablita... ¡Tiene colita! Sí, no, pero el sueño era este, era distinto. ¿Por qué era distinto? Porque vos, yo no era, no te podía mostrar la colita. Vos eras un angelito y ¿sabés lo que hacías? ¿Qué? Despedías con las alitas y me hacías biribí. Biribiri. No, pero así, biribiri. ¿Te hacía biribiri un par de veces, dos, tres veces? ¿Cómo era? Tres o cuatro biribiri me biri, hacía. ¿Biribiri? No creo que te biribiri. ¡Ay, cosa más linda! ¡Así te quería agarrar! ¡Carlos, te escapaste! Sí, anoche. 10 años en cana. ¿Sabes cómo vengo? Ay. Sí, me puedo ir a casa. ¿A dónde vas? No, me voy a poner los calzoncillos, late y vengo. ¿Vos quedate acá? Sí. ¿Qué? ¡Ay! El teléfono. Total, no anda, así que... Decime Carlos, una cosa. ¿Qué te voy a decir? Te voy a decir que siempre fui tuya, Carlos. Ya está. Sí, siempre fue tuya. Yo sí. También, Carlito. Sí, los dos. Te lo digo en serio. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Estás loca y ciega. Borracha. Borracha, ¿no te das cuenta en el desplazamiento que soy? ¿No te das cuenta? Ay, por favor. ¿En serio? ¿Qué está haciendo acá? Yo no sé, yo me pongo este batón y vos me decís qué hace de hombre. ¿Sabiendo que estoy con mi bata de cola? Y es una amiga. ¿Qué está haciendo acá? Es una amiga. No vine a que me pagara, yo te voy a decir la verdad. ¿Vos querés que te liquide? ¿Qué eso? Quiero que me liquide de una vez. ¡Con esto! La... ¿Pero dónde te lo hicieron? ¿En la Panamericana esto? Yo creo que es una exageración. Sí. Perdón, ¿no te molesta papá caminar así? ¿No? Claro, la llevas cruzando. ¡Carlos! Cuidado que puede criar hábito, viste, cruzando. ¡Carlos! No te hagas el hombre. No te hagas el hombre, que yo conozco mucho como vos, que van con revólver. Y después dicen, ¿dónde le enfundo? Carlitos, no me digas que me robaste los gobelinos para mí. Sí, mi amor. ¿Me trajiste los gobelinos? Estos son los gobelinos de aquel famoso robo. ¿Y esto? Yo me jugué la vida por vos, porque vos me lo pediste. ¿En serio? ¿Vos le trajiste los gobelinos? Entonces, sí. ¿Lo trajiste en prueba de amor? ¡Sí! ¡Esto ha sido una prueba de amor!
los estos gobelinos son, estos de la son prueba unos de amor. Famosos gobelinos que se fabricaban en París en el siglo XV. Los fabricaban los hermanos Gobelín, por eso se llaman así. Lo que es la cultura, sí, sí, es sí, grande. Sí, sí. Y yo los robé por vos, porque me jugué la vida en prueba de amor. Sí, bueno, Carlos. ¿Qué querés, un telegrama? Ah. ¡Estoy copado! A ver si te la aguanto. Parece que está muerto, pero no está muerto. ¡No, Carlito! Yo te lo hago resucitar si vos querés. Sí, por favor, resucítamelo, que tenemos que casarnos y tener hijos. ¿Casarte te vas a casar ahora? ¿Tener hijos? Lo dudo. ¿Por qué? Le dieron el gobelino. Cansada de caminar. Hace mucho tiempo que no toca tierra. Mejor dicho, hace mucho tiempo que no toca nada. ¡Nada! ¡Nada! ¡De nada! ¡Nada! Oh, bueno, bueno, no es para tanto. Por ejemplo, mire, mi compañero de camastro... ¿Qué pasó? Últimamente me trata con una cordialidad, con un cariño, con una ternura, de vamos, verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Don Francisco de la Toronja! ¡Vamos, caramba! ¡No! Llámeme Dulce de Toronja, como mi compañero de camastro. La tripulación no puede tener cerrados los ojos, caramba. Ah, no, no. A mí me gusta con los ojos bien abiertos. Navegamos, navegamos y ya no sabemos dónde vamos. Ni a Japón, ni a las Indias, ni a Isidro Casanova. Yo no sé, ¿verdad? El otro día... El gran navegante, sí, 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 para entretener un poco así a la tripulación, sí, paró un huevo. ¡Y yo me lo perdí! Sí, sí. ¿Justo cuando lo paró? Fíjese usted, ha tenido tanto éxito que ahora quiere parar el huevo matiné, ver muy noche. Es increíble. Perdón. Sí. Este navío, sí, está lleno de reclusos, ¿eh? Sí. Sí. A propósito, sí, tengo una gran curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué os metieron preso a ti? ¿En qué cuadro estabas así en devoto? Nah, fue por una pavada de verdad.
¿Qué pavada? Sí, resulta que yo estaba caminando por el puerto de Palos sí. con un gran peinetón. Y me agarraron y me dijeron adentro. Y me mandaron adentro. Oiga usted, pasearse por ahí con un peinetón, vamos, hombre. Bueno, pero me quedaba divino, de verdad, se lo digo. Lo que pasa es que la gente es mala y comenta por eso. Y a veces acierta. ¿Qué pasó? Ahora te cuento, Patoruzú, espera. No, no. Tengo que parar con esto de parar el huevo, casi me mato. Las mesas miden 1,20 de alto. ¿Qué te crees que soy, acróbata yo? Patoruzú, ¿qué te pasa? Papá. Sí, ¿cómo está esto del tour? ¿Anda bien? Sí. ¿Eh? No será el crucero del amor, pero es un lindo bulín este, ¿no? A la otra cosa, che. ¿Quién se afanó el canario de la jaula otra vez? ¿O se escapó? ¿A vos te parece que un canario tiene que estar en esta jaula? Tiene que ser los rofies más... más ¿Qué, ¿qué dices? Que te voy a partir la boca. ¿Y un beso? Sí. ¡No! Muchachos, está bien que hace 2 años estamos navegando en la misma tierra, pero hay que aguantarse un poco más. En serio. Os digo una cosa, almirante. La tripulación no está contenta. No. ¡Quiere volver a Palos! ¿Y que van a volver así? ¿Volver? ¿Por qué? Recién lo acabo de ver a Rodrigo Triana con una revista dinamarquesa con los ojos para acá. Todo aplaudiéndolo alrededor. No, hay que parar un poco. Un momentito. Sí. Yo quiero dar mi opinión aquí, ¿eh? Sinceramente. Yo no quiero moverme de esta carabela. Que quiero quedarme a vivir aquí. Ya sé. Sí. Pero algún día vamos a tener que bajarnos. No te vas a bajar. No. Vos y él van a ser los primeros en bajarse. Yo sé lo que te digo. Tonto. No. Perdóname. Sí. Este es mi norma, ¿no? Sí. ¿Eh? Os voy a poner en sobreaviso que hace un mes lo declararon reina de la simpatía. Y ayer en la bodega de popa lo declararon Miss Primavera. A eso. Te digo una cosa, pasamos mamá y te eligen Miss Televisión a vos también. Porque según como te dé la luz... Me queréis dar con un caño. No. Sí. ¿Por qué? Bueno, sí. ¿Por qué? ¿O vos te crees que no tenés tus encantos, tonto? Gracias. Sí. Vamos. Acá hay que rebuscársela uno como puede, yo sé lo que es. A mí no me lo vengan a contar, se me cayó un reloj de oro. Sí. $8,000 me costó. ¿Y quedó ahí? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Ninguno lo levanta? No, acá no levanta nadie nada, todos lo miran ahí, lo patean. Algunos quieren levantarlo con los dedos de los pies, no puede. ¿Qué? ¿Puedo levantarlo yo? No, te dan tiempo ni agarrarlo, yo sé lo que te digo. Tonto. Bueno, muchachos... Os voy a decir una cosa, sí. Almirante. Es necesario que descubras América hoy mismo. Hoy no puede ser. ¿Por qué? El 9 de octubre. Nos faltan 4 días para el 12 de octubre. Además, si la descubro hoy, ¿qué papelones paso con los historiadores, con lo que hacen almanaque? ¿Me entiendes? Sí, es cierto. Sí. Además, lo quiero descubrir el 12 de octubre, porque ese día cae feriado. ¿Entendés? Todos ponen bandera en la Avenida de Mayo. ¿Conocen la Avenida de Mayo? Sí. Una tapita de jamón, que un chato de manzanilla, que esas cosas que tú sabes. Sí, señor, eso es. Sí. Bueno, muchachos. Sí, pero yo digo que aquí hay una bronca terrible. Una bronca bárbara, sí. La gente está que arde. A propósito, de eso quería hablar. Sí. ¿Por qué? A propósito de arder. Sí. Ustedes no sé cómo se la van a rebuscar, pero yo ya desde hoy tengo un guille. Sí. Me acabo de casar. ¡No! Perdón, ¿con una mujer? Con Pepita la Cotorruda. ¡No! ¡Con Elsa! Pepita. La hija de la vieja cotorrona. ¡No!
Sí. Pero Pepita la Cotorruda tiene mucha fama en España porque descabeza moros. A moro. A turco, polaco, yugoslavo, cordobeses, de todo. Bueno, muchachos, perdónenme. Sí. A rebuscársela. Tómense de la mano. Vayan correteando por el, sí. por la proa. Eso es. ¡A la lata! ¡A la ton! ¡Colón, corazón! ¡A la lata! ¡A la ton! ¡Colón, corazón! ¡A la lata! ¡A la ton! ¡Colón, corazón! ¡Colón, corazón! ¡Pasa, Pepita! Solos, almirante. ¿Escucharon en español? Sí. ¿Cómo es? Al fin solos. Al fin solos, almirante. Al fin solos, hija mía. No tan hija. Digo yo alguna cosa. ¿Tú viniste recién por la cubierta? Exactamente. ¿Y los muchachos no te dijeron nada? Escondidita, escondidita. ¿No despertaste sospechas? No, porque fíjate que en plena tormenta me tuve que atar al palo mayor. ¿Al palo de quién? Al... ¿Al palo qué? Al mástil. ¡Al mástil! Mirante. Bueno, al habla mástil. Claro. Y digo yo una cosa. ¿Y los muchachos no te vieron con el pantalón ajustado? Con la blusa al aire, ¿no se han dado cuenta que era una mujer? Pero fíjate que no sé qué ha pasado, no se han dado cuenta de la diferencia. Hasta me he bañado con la oficialidad. ¿Se bañaron todos juntos? Todos juntos, los 50 y yo. ¿Desnudos totalmente? No, un momento, todo desnudo, no. Me he puesto la cofia de baño. Digo yo una cosa. Eso es importante, ponerse la cofia es importante. Digo yo una cosa. A propósito de luna de miel, ¿por qué no me haces un poco de pasarela y de Maradona para papá, Mi muñeco, mi muñeco. Un poco como para entrar en calorcete. ¡Uy, Dios! ¿Qué tal? Pensarán que yo no siento nada. Dirán, el gordo está acostumbrado. Claro, viene de los teatros de revista. ¡No, no estoy acostumbrado a nada! Porque el día que esté acostumbrado, agarro la soga, me la cuelgo y... Sí, querida. Quiero brindar. Necesito un trago para... Te amo. Pasar el momento. Vas a tener tu traguiño ahora mismo. De un viño coloradiño. De ese viño de Santiago de Compostela. Ahora lo vas a tomar. Y te juro, por ese huevo que está ahí. Pobre papá. Mira, papá, tenía 3 años y medio, está detrás del huevo. Ese es un huevo de elefante. Te juro por ese huevo de que soy el único hombre en tu vida, el que nunca te va a faltar. Acá no te va a faltar nada, ¿me entiendes? Espera que voy a llamar. Rodrigo de Triana, ven aquí. ¡El huevo! ¡Yo no faccio contrabande de ovo aquí, señor! ¿Qué? ¡Contrabande de ovo! ¡Culpable la mosca! ¿Qué? ¡La mosca! ¡Oíte! ¡Oíte la mosca! ¡Oíte la mosca! ¡Oíte!
Hola. ¿Ya es el turno? ¡Mamá! ¡Hola, mamá! ¡No! No, creí que estaba en otro lado. No, no, después te explico qué es eso del turno. Después te explico. Bien, bien, mamá. Nosotros la estamos pasando bien. Bien. Ella bien, está contenta. Sí. ¿Me podés mandar una docena de huevos, mamá? No, no son para pararlo. Después te cuento. Chao. Haciendo mis monerías. ¿Qué tal? ¡Divino! ¡Divino! Le viste un traguito, te diste ahí, un toque, ¿eh? Le dicen misil porque va derecho al blanco. Al blanco, al tinto, en fin. Te veo eufórica, ¿qué te pasó? Estoy un poquito nerviosa. ¿Por qué, mi amor? Me siguió un perro. ¿Un perro? ¿Pero dijiste yo soy una gata? Y por eso, pero no, no, pero no te vio la, no, sirve, no, no. ¿No te vio la chapa? No, no, para nada. La patente no. Porque cada una tiene una chapa. Por ejemplo, ella la chapa la lleva a 3 y termina en 7. ¿No es cierto, mamá? Acá los muchachos... acá los muchachos, todo el mundo la juega a la quiniela. No en Boca, pero... El juego es el juego, en fin. Está, ¿sabes qué te admiro? Lo que más admiro de vos. ¿Qué es? Esa predisposición que tenés para los muchachos. ¿Cómo le das afecto, cariño? Saludás a todos. Mostrás esa dentadura que parece un piano abierto. Qué lindo. ¿Vas siempre al dentista? Mira, el secreto es ir 2 veces por año y lavarse todos los días. A mí me dijeron que vos vas todos los días a verlo y te lo lavas 2 veces por año, ¿no? ¡No! No, una brava. ¿No es una sonrisa realmente cautivante? Saludos al dentista, querido. Tené cuidado. Yo tuve que cambiar de dentista el año pasado porque me puse un revólver en la boca. Le dije, ¿qué pasa, doctor? Dice, es para matarle el nervio. Era un dentista gallego. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué tal? Miren cómo lo va. ¿Cómo pegame que soy tu esclavo? ¿Qué es eso? Bueno, póngase la ropa y cállese la boca. Me enteré que se te cumplió, se te hizo. Ay, te enteraste. ¿Te vas a casar? Sí, me caso el sábado. ¿En serio? Y todo de blanco. ¿Todo de blanco? Sí. Me parece que vos sos daltónica, querida, ¿no? Con un negro. Ah, te casas con un negro. Sí, sí. Ya, qué lindo. En vez de un hijo va a tener un tablero de ajedrez. ¡Ay! ¡Ah! ¡Arriba! Ya va, ya va. ¿Qué pasa? ¿Aló? Sí, señora. La molleja feliz. ¿Cómo no? Le voy a mandar la gallina. ¿Cómo no, señora?
Si está muerta, sí está muerta. No, ¿qué sé yo quién la mató, señora? Y se habrá suicidado, no sé, no me pregunte. ¿Por qué no hice la denuncia a la comisaría? Yo después le explico. Va a pelar a la gallina, sí, señora. ¿Quién pela a la gallina acá? No sé. Acá los muchachos del fondo son los que la pelan siempre. ¿Está bien? Sí, señora. ¿Cómo no? ¿Qué calle? ¿Sarmiento? Cuarto B. Perfecto. ¿Cómo no? Adiós. Gracias. Adiós. Che, qué cosa seria. Me hacen cada pregunta. De Queruso a la Merluza y Solina a la Corvina. Que diciembre, a septiembre, que no viene para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy ¿cómo bien. ¿Cómo va ese tango, esa vida tanguera? Ay, bárbaro, dale, dale. Vos el chamuyo lo conocés bastante bien, ¿eh? Vos sigues en el Rioba, mirá, no te hagas el sota, que te chorrea la grasa de carro. Dale, querido. No. Sí. Perdóneme, usted está un poco confundida conmigo. Por favor. Yo siempre fui de Barrio Norte. Ay, no sé. Claro. Esa caripela la conozco. ¿Sí? Sí, si vos vendías choripán en la cancha de Racing. ¿Yo? Claro. Mentira. Decías, a los chori, muchacho, a los chori, muchacho. Vamos, ¿yo? Querido, claro. Vos sos bien del río, vas de Avellaneda. Bueno, pasé por ahí, un día me quedé a vivir, pero... Claro, vamos, sí. Si yo vi la foto que te sacaron con la gorda Matosa en el medio de la cancha. Con la gorda Matosa. ¡Una ovación era eso! ¡Qué barbaridad! Era en otras épocas, no sí, me hagas claro, hablar. Claro, bueno, claro. ¿Qué querés? Mirá. Cortalo, no, mira, no te hagas el ratonazo ni te hagas el cajetilla. Antes vendías chorizo y ahora vendés morcilla, por favor. Bueno. También sos. Por supuesto, autora. Soy componente vos ahora. Vos sos componente de una banda. Claro, por supuesto. Bueno, dale. ¿Me vas a dar un chorizo o no me vas a dar el chorizo? Chorizo, te lo vuelvo para regalo, que sí, te lo mande regalo, feta. No, es para el chabón, ¿viste? ¿Qué chabón? El chabón, mi Dorima. Escúchame, es el Dorima mío. Tú, ese que está deprimido todo el día, claro, en la catrera. Está deprimido. ¿Por qué no labura? Mándalo a laburar. No, ¿sabés qué pasa? Que ¿qué? Él está como angustiado, se siente como... Es terrible, muy triste. ¿Qué es de Racing? No, otra cosa. ¿Qué le pasa? Cuando era Bepi, le sacaron un diente el de acá, ¿viste? El de acá. El de adelante. El de acá adelante. Sí. Y vos le hablás todo el tiempo. No se le entiende nada. ¿Y por qué no abre la boca para hablar? Y porque se le ve el agujero, te imaginas que no se puede así. ¿Pero le sacaron un diente o qué le sacaron? Le sacaron el diente. Después no le creció más, pobrecito. Y vos tenés que salir a pechugar a cantar. Claro, y yo tengo que parar la olla, por supuesto. Canto tangos en lo del sordo palenque. Menos mal que sordo. Porque si no te morirás. Ay, sí. Ya lo sé. Fíjate vos que tengo contrato hasta fin de año. Y bueno, qué barbaridad. Pero ¿sabés qué pasa, Dobor? ¿Qué pasa? Ese ambiente no es para mí. No. Yo quisiera otra cosa. Una vida mejor. Un futuro distinto. Un mañana diferente. No. No es para mí. Me gustaría irme para siempre de ese lugar. ¿Y a dónde te gustaría ir a laburar? Y al cabaret de al lado. ¿Cómo acabo de hablar? Claro, no sabés que dan un vaso de vainilla, un vaso de... ¿De vainilla? De, no. ¿No será un vaso de leche? Un vaso de leche, con una vainilla dentro. Ah, ya me parece. Claro. Parecía. Es gente muy buena, claro. Es maravillosa la todo, gente. Acá son todos buenos también. Claro, sí. Es que nadie te da la comida. Yo te mando el chorizo por sobre. Ah, bueno. Por correo, bien. Mamá. Bueno. Chao. Chao. ¡Arreboide! Se va un cacho de tango y ahora... ¡No! La piantada. Sí. ¿Qué? Dame todo lo que tenés en la vidriera y me lo envolvés para regalo, por favor. Lo que pasa es que en la vidriera tengo 1,5 kilos de mondongo. ¡Mondongo! ¿Te lo envuelvo en una caja de celofán o lo querés en una práctica bolsita de plástico? No, mondongo no. ¿Qué lugar es este? Mira, las apuestas están 8-4, que es una carnicería. No sé, únicamente que me hayan vendido una sastrería y no me di cuenta. No, mire. ¿Dónde están los chalecos, los pantalones? ¡Oh, Dios! Dale, ¿qué querés? Dale. Discúlpeme, lo que pasa es que estoy muy nerviosa porque me está persiguiendo. ¿Quién? El sátiro de la batata. ¿De la batata? ¿De la batata? ¡El sátiro! ¡De la batata! ¿Y cómo es la batata? ¿Batatita en almíbar? ¿En almíbar? No. ¿Batata para puchero? No, va. ¡Batatón de campo! ¡Ay! Vení, vení acá. Yo tengo lugar. Ganador. ¿Dónde está? Por allá. ¿Por allá? Ganador de varios campeonatos. No me digas que te persigue. ¿Cómo que me persigue? El otro día casi me agarra. ¿Con la batata? Con la batata. Un callejón sin salida y de golpe la luz del farolito le da justo donde, sobre él.
Batatón. Exactamente. ¡Lance un grito! ¡Ah! ¿De qué? ¿De satisfacción? No. ¿De alegría? No. ¿Por qué no? No, no. Perdóname, no es lo mismo un quinoto que una batata. O una pasa de uva que una batata. No, ¿cómo voy a dar un grito de satisfacción? Di un grito de horror, de espanto. Yo no quiero ser la próxima víctima del sátiro de la batata. ¿Te corre con la batata, en serio? ¿Sí me corre con la batata? ¿Usted lo sabe? Cuando llega a las víctimas, las agarra, las arrincona y... Batatazo, va, batatazo. Venga, vale. ¡Ay! ¡Pará, pará, que me estás volviendo loco! Escúcheme, usted no lee los diarios. La última vez que lo sacaron tamaño natural, en el diario tuvieron que poner la doble página de explicarle. ¿La doble página? ¿Toda llena de batata? ¡Enorme, enorme! Oh. ¿Nunca te persiguieron con una batata, vos? ¿Cómo? ¿Nunca te persiguieron con una batata, vos? Una vez pasé por un potrero, había dos negros, ya venido Dogor, empezó. Menos mal que iba con los patines puestos. ¿Qué es eso? Fue un momento inenarrable. ¿Qué me pasa con este tipo? Me llama por teléfono. ¿Otro más? ¿Cómo que otro más? Este me llama por teléfono. Pero este es peor, porque da justo el preciso momento en que yo pongo mi pececillo para ducharme. Ring el teléfono. Ring el teléfono. Tengo que salir corriendo a atender el teléfono. ¿A que te jadea? Sí. Ay, ¿cómo te hace? Reconstruyamos. Dame un teléfono. Dame un teléfono, rápido. Acá tenés. ¿Cómo hace? Sí, ya sé, me imagino. Me vuelve loca, me hace cosas terribles, escuchá. Esto no se puede soportar, me dice cosas horribles por teléfono. Y lo peor es que el otro día me pareció verlo. Ya esto llegó al colmo de los límites. Allí, atrás de la ventana, yo estaba dormidita. ¿Quién? El sátiro, la cara de él. No, la cara... Dibujada la sonrisa de generador. ¿No? ¿A quién? Bamboleándose de un lado para otro. ¡La batata! ¡Gol! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos siempre dormís de espalda a la ventana? Duermo de espalda quietecita. ¿De espalda y no te movés para nada? Para nada, ¿cómo me voy? ¿Con la ventana abierta? La ventana abierta por la claustrofobia para respirar. ¿No tenés una palangana para las lágrimas? Porque un día va a aparecer, no te vas a dar cuenta y... ¡Oh! ¡Tatán, tatán! ¡The King of the Batata! Pasó cuando estaba viniendo para acá ahora, justo hace media hora. ¿Dónde? Ahora en el subte, yo venía para acá en el subte. Y entonces de golpe, ¿viste que hay que tomar la escalera mecánica? Para subir. Para venir, o para bajar. Para bajar, en este caso yo bajaba. Entonces yo encontré una técnica porque tengo miedo que me tiren a la... Ahí en el... A la... Entonces abro bien mis piernitas así de esta manera. ¿Cómo? Así bien abiertitas en la escalera y me quedo quieta. Yo de esta manera, cuando de pronto, detrás de mí, ¿a quién me escucho? Imponente, terrible. Batatelli. ¿Vos sabés? ¿Eh? A reconstruir. La reconstrucción. A reconstruir. Abriendo la cara. Eso. Así va yo. ¡Adiós! ¿Y cómo hacía el tipo? En el oído. ¡Jadeo! ¡Así! ¡Pará! ¡No! ¡Pará! ¿Qué te crees que soy de goma? ¡Yo, vamos! Un día de esto me prendo fuego como una tiara. ¡Gordo! Digo, como una pira. Como una pira, quise decir. Bueno, che, basta. ¡Gordo, no te me ofendas! ¿Cómo no me voy a ofender? ¡Por favor, gordo, no te me ofendas! ¿Qué? Ahí está. Allá lo veo. ¿Quién la está? Batata. Imponente, impactante, terrible, indecible. ¡El sátiro! ¡La batata! ¡Ay! Ay, ¿estás segura que es él? Yo no puedo salir de acá, gordo. Yo tampoco, pero no traje la capelina ni nada. Vamos, gordo, anda. Ay, no sé, que me agarra así. ¿Lograste algo? No hay nada, está el pelado del otro día, ese que me dice, me da la hora, dame la hora. El pelado, el petiso. Sí. ¿Estás
Sí. No, que es una presencia masculina. ¿Qué cosa? Lo sé, pero no había nadie. Es la verdad. Bueno, gordito, hasta la semana que viene. Ya. Suerte. Chao. Pero acá había algo. Había chorizo, morcilla. Me parece que me están pasando, ¿eh? Le voy a mandar el chorizo a la del tango. Molleja feliz. Sí, háblame, si Pulpete. ¿Cómo estaba, madame? De la embajada de Francia. Sí, le reconocí el tono. Que tiene una parrillada esta noche para todos los diplomáticos. ¿Cómo no, señora? ¿Quiere que le mande molleja? ¿De corazón? Muy bien. No, que de, corazón se la voy a mandar. Corazón. De puro corazón. ¿Chorizos? ¿Morcillas? ¿Qué son las morcillas? Son los chorizos, pero... ¿cómo le puedo decir? Más oscuritos. ¿Tripa gorda? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va entonces un poquito de molleja, tripa gorda, chorizo, morcilla, criadilla. ¿Cómo que son? No sé cómo explicarle. Son como la molleja, pero más grande. ¿Cómo no? Muy bien, adiós. Au revoir. Merci. Ay, me pone tan nervioso las explicaciones que hay que dar. Hola, ¿qué tal? Uy, ¿cómo te va, nena? Bien. ¿Tienes bofe? ¿Bofe para el gato? No, para el mono. ¿Qué mono? ¿Cómo mono? Sí, un monito. ¿Tenés un monito, Titi? No, es así de grande. Es... Divino. ¿Y vive con vos? Vive conmigo. ¿Duerme solo? A veces. Pobrecito. ¿Y a qué juegan con el mono? Y bueno, a veces jugamos a que yo hago striptease y
Entonces él me mira y me mira. Pobrecito, ¿sabes cómo se divierte? ¿Vos le haces striptease al mono? Sí. ¿Y el mono qué hace? Nada, nada. ¿Nada? Nada. ¿No se pone loco, no salta? Qué extraño. Qué raro. Sí, sí. Así que vos le haces striptease y el mosca. Nada, nada. Ni fíjate sabe. Que ese mono debe estar muerto. Ay, sí. Bueno. Te lo mando. Vengo a buscar dentro de un rato. 6 kilos de bofe. Sí, sí, sí. Bueno, macanudo. Bueno, qué grande. ¿Qué grande qué? ¡Qué grande! ¡El orangutango! ¿Qué orangutango? ¡El orangutango de la jeva esa, chico! ¡Jeva! La jeva que tiene esa bemba rellena tan linda y el orangutango. Parece que le hace tristeza el orangutango, ¿viste usted? ¡Vamos, te voy a dejar frito! ¿Me entendiste? Sí, señor, porque esto es una freidora automática, ¿entiende? ¿En serio? ¡Ay! ¿Te voy a pedir un favor? No. Suban la pistola. ¿Estaba bien ahí abajo? No. ¿Por qué? ¿Por qué siempre parado en 1 metro cuadrado? Pasan la vecina y dicen, miren, están acaramelados los 3. ¿Por qué? Momento, ¿eh? Que vamos a ser 2 en cualquier momento, ¿eh? ¡Nosotros estamos cómodos así! Hacemos una cosa, muchacho. Yo le regalo una botella de vino a cada uno y se va... No, escúcheme, no. Perdón. Una botellita de vino. Yo no tomo vino. Ah, vos no tomas vino. Le dicen el mosquito. ¿Por qué? Porque para que pare de matar hay que chuparlo. No. No es así. No, para que pare de chupar hay que matar. Bueno, ¡bate! ¡Quieto! ¡Bate esta cosa! Yo me... ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡No te tientes! No. Subime la pistola en serio. No, tío. Me gusta acá. No, que te va a escapar un tiro, me vas a hacer una sucursal. A ver si adivinás lo que venimos a buscar. ¿El paquete? ¡Hoy sí! ¡No! Sí. ¡No! Es que era inevitable. ¡No, no puede ser! No. ¡Adivinó! Sí, señor. ¡Adivinó! Sí, señor. ¿Que gane un pasaje a Bariloche? No lo tengo. ¿Y si vos no lo das por las buenas, te lo vamos a arrancar? ¡No! ¡Sí! Ay, no. ¿A usted le gustaría que le hicieran eso? ¡Nosotros entregamos el paquete en cualquier momento! ¡Pero! Ustedes van a entregar el paquete y el rosquete. ¡No, no! ¡Eh! ¡Yo vos también! ¡No, no! ¡No me pegues, eh! ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Entregas el paquete a la 1! ¡A las 2! ¡Ya! Este hombre es mío. Sí, soy tuyo, sí. ¡Sí! ¡Eso! Me querían arrancar el paquete con sus propias manos. No los dejaré. Se van a la puerta a hacer de campaña. Se van a la puerta, sí. Se van a la puerta. Se van a la puerta. Degenerado, me lo querían arrancar. No, no los dejaré siendo... Pero por lo menos me dice, te operamos del paquete. Es una cuestión de que te duermen. Son unos animales. No lo permitiré mientras sea la mano derecha del capo. ¿Vos sos la mano derecha del capo? La derecha, sí. ¿En serio? ¿No querés ir un día la mano derecha mía? ¿Por qué no? Bueno. ¿Por qué no puede ser, papá? ¿Por qué no? ¿Qué? Flaco alfají... ¿Qué? Flaco alfají a flores. Sí, es otra lengua. Flaco alfají. Me lo dijiste tipo mocho. Flaco alfají a flores. Ya para papá, ya papá, ya para papá, ya papá, ya para papá, ya papá, ya para allá. Bueno, basta. Vengo a buscar el paquete. ¿Me lo vas a dar o no, flaco? ¿Qué paquete? ¿El paquete? Mira, yo te digo la verdad, yo el paquete a vos yo te lo doy. Yo te lo doy a vos. A vos sí, a vos sí. Pero no es para mí, es para el capo. ¿Sos el flaco o no? Yo no soy el flaco, perdóname. Yo soy otro, mira la zapán que tengo, no soy el... ¿Qué zapán? Pero para mí sos un junco. ¿Un qué? Un junco. ¿Un junco? Un junco. ¿A vos te parece que soy un junco? Sí, te digo más, no me vas a engañar tan fácilmente. Pues ¿sabes quién sos vos? Sos el potro que nos vuelve locas a todas. Sos el tigre rabioso que nos come a pedazos. Sos el toro que anda, qué sé yo, cheteando por la recoleta que nos hace el coco que nos vuelve locas. Hola, hola. Soy un toro cheto. ¿Para qué te lo voy a negar? Soy el flaco alfají a flores. Lo soy el flaco, por ejemplo. ¿Sos el flaco? Sí, pero el paquete no te lo puedo dar porque no lo tengo. Ah,
no me lo das, entonces yo no puedo cumplir con la misión. Entonces, ¿sabes qué es lo que hago? ¿Qué? Te voy a pegar un tiro. ¿En serio? Ahí está, te voy a matar y acá traje mi pistola que nunca me abandona. ¡Me abandonó! ¡La pistola! ¡La pistola! ¿Qué? ¿Dónde está? Ay, che, pero... devuelva la pistola, se la pegaron. Y a mí que no se me pierde, se me perdió a mí. Pero por favor, ¿qué voy a hacer? Vos no la encontrás, yo hace 20 años que no la encuentro por ningún lado. Y te digo una cosa. ¿Qué? No. No es una pistolita de esa, chiquita. Te iba a decir, es un tremendo... tremendo pistolón, pesada la pistola. ¿Qué? ¿Dónde la metí? ¿Y andas? Si no sabes vos dónde guardar las cosas. La verdad. Estoy desesperada. El capo es un sádico, es un degenerado. ¿No sabés qué es lo que me hace el capo? Te pega. ¿Me pega? Date vuelta porque te mato con lo que te muestro. Date vuelta. Date, no, date vuelta. No, no. Sorpresa no, ¿eh? No, date vuelta. No, te digo, te he dicho porque el otro día tuve un cumpleaños en una fiesta. ¿Y? Y no, no sabés lo que es. Date vuelta. La dueña de casa dijo, quiero otra empanada, vení conmigo a la cocina. No, por favor. Sí. ¿Estás preparado para ver algo terrible? Sí, he visto tantas cosas. ¿Algo tremendo? Sí. ¿Algo descomunal? Sí. ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Te maté de la impresión! ¡No! Yo sabía que te ibas a poner así. ¿Pero cómo te pegó? ¿Te das cuenta? Pero te dio con dos sifones de litro. ¡No! Se ve que te rompió la costilla. No tenés una cremita para mi inflamación, mirá. Pero se ve que las costillas se fueron para arriba. Sí. Estás impresionadísimo, ¿no? Son las flotantes, las costillas flotantes. Sí, terriblemente. Ay, mirá, preparado, listo, ¡ya! ¡Ah! Esto es una cosa. ¡Qué degenerado! Se ve que te dio con una bayoneta. Y... ¿Me puedo dar vuelta? Ya lo con una granada bien. De mano, con una bazooka, estuviste en todas las guerras. Me faltan. ¿Y ahí en el cuello qué tenés? Moretón tremendo. ¿Con qué te lo hizo? Con una goma. Una goma y 8 dientes tiene. ¡Ay! ¿Qué? ¿Tenés otro? ¿Tengo otro? No, pues ese lo tenés en serio. Por favor. Y que te dejes el pelo por acá, lo vas a tapar. Estoy desesperada. ¿Qué dormí con un cocodrilo a la noche? Decime. Estoy acá, che, acá estoy. ¡Flaco! ¿Qué? ¡Flaquito! ¿Te das cuenta por qué quiero el paquete ahora? Sí, ya lo sé. A mí también me pega la jefa. ¡No! La dueña de acá. ¡No! Me da con un caño. ¡Ay! ¿Dónde? No, ¿querés ver? Ahora sí. Prepárate porque lo que vas a ver no lo viste ni en foto. ¡No! ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! ¿No te crees que el cartel que tengo por qué te crees? No, vení. No, no te vayas. No, no te vayas. Va, vení, vamos a bailar, Amok. Vamos, Amok. Ahí, el boliche de mi amigo que tiene espejo en el techo. Vení, ay, vamos. Pero salí, por favor, que me tengo que ir. Adiós, mi querido flaco, nos volveremos a ver. Adiós. Vení, vamos al Parque Pereira, vení. ¿Qué hace? ¿Qué hace, doctor? ¿Qué hace? Bueno, soy la única que no tiene frío acá en este programa. No, hace 2 grados bajo cero. Cuando haga 40 grados, ¿cómo venís acá? Ay, con una bikini chiquitita, chiquita. ¿Qué haces? ¿Qué querés? Ah, te vengo a vender el avión que no me quisiste comprar la semana pasada. ¿Qué avión? Yo sigo insistiendo. El avión, el que vos me das 600 australes, entras como pasajero, después sos capitán de a bordo y después piloto. ¿Y después piloto? ¿Qué sé yo? ¿Paracaída? ¿Cualquier cosa? No, tómatela. ¡Tómatela! Avión, paracaída. A mí, al rey de los bovinos. Gracias por los aplausos. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Nos despedimos hasta la semana próxima con una canción muy, pero muy, muy romántica.
regálame esta noche. Acompañado siempre por mi viejo amigo y director musical, Mike Rivas. No quiero que te vayas. La noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que llegue el día. La almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar el nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Todo por hoy, pero quiero despedirme con todas mis gatitas. Muchas gracias y hasta. ¡Miau! Bye.